Listo, ya estamos. Bienvenidos al directo a todos. Espero que estén bien. Listo, pues muy bien. ¿Dónde quedamos? Quedamos justo aquí en la torre de Ciudad a la Banda. Se ve bien. Perfecto, todo en condiciones. Pues muy bien. Por el momento habíamos hablado con él y... Ok. Tenemos que ir a buscar a Cubone, pero me parece una estupidez porque creo que necesitamos las gafas y para las gafas tenemos que ir hasta la otra ciudad a vencer al Team Rocket, que yo sepa, ¿no? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué es? ¿Lo qué? Un fan. Fantasma, ah. Fuera. Boom. Wow. Qué bien hecho ese fantasma, la verga. El fantasma. A ver, supongo que es un Gastly, ¿no? Tenemos que atraparlo. Espera. ¡Ah, no mames! Creo que se puede pasar. Hagamos la prueba. Ah, pero debo tener a Ivy de primero. Pokémon. Mejor como que voy a curar un ratico. Me hubiera dejado agarrar por el fantasma. Hubiera llegado más rápido. Nada más escuchen ese rolón. Ok,
Fue la lavandería, obvio. Hemos venido precisamente a Pueblo Lavanda, siguiendo las órdenes del jefe, pero no hay ningún rastro del viejo Fiji. El único sitio no, sí, pero no podemos llegar a ese. Bueno, no hablaremos. ¿Qué? No hemos encontrado al viejo, pero al menos tenemos este Q1. ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guardia? A la guarida. Ah, ok, ahora sí, ya tengo que irme a la sala de juego de Ciudad Azulona. ¿Qué pasó, güey? ¡Qué creepy! ¿Cómo le van a quitar el...? ¿Cómo le van a quitar el cráneo? Como que me entraron ganas de suicidarme, ah, pobre. La super chancla de tu madre. Pucha, qué sal. Antes se podía pasar por detrás. Bueno, pinche güerita, espero que no tenga ningún tipo de... Este tipo de fuego, sí, creo, ¿no? Creo que sí, seguro. Creo. Y no es por el vestido rojo, no, qué va. Es una modelo. Clefairy. A la verga. Pues saquemos entonces ahí. Obvio que no, por supuesto que no se lo van a quitar, pero dijeron que se lo iban a quitar. O sea, es súper creepy, como le digan. Parálisis, puede que no se pueda mover. A la verga, yo rompo esas leyes. Yo me muevo, muévete. Muévete, puto. Ay, qué cabrón. Un metrónomo. Que va a usar trueno. Puro ataque rayo. Último intento, si no, miramos a ver si tengo un antiparálisis. A mirar si tengo un antiparálisis. Ah, vale. Ay, me quiere. Nunca lo acaricio. Se me mereció una acariciada. Metrónomo. La mitad de la vida. Ya se murió. Adiós, güey. Marowak tiene puesto el cráneo de su... ¿Qué? De su madre. Pues Marowak no, no es Gibbon. Marowak. Marowak, sí, Marowak también tiene puesto cráneo, ¿no? Obvio. ¿Y qué me está pasando? ¿Dónde quedó mi fanatismo, la verdad? Bienvenido al centro Pokémon. Vamos a pasar por aquí, tenemos que capturar Pokémon. Pokémon. Un Vulpix, ya tengo un Vulpix. ¿Este mira diagonal? Imposible. Ah, no, no, no. Un Rattata, un Vulpix. Creo que ahorita podemos atrapar un...
Un grow light, creo. Aquí deberían estar los motociclistas. Ah, pues no están. Nada, pasé. ¿Qué hiciste, man? Pues muy bien, no quería batallar, pero la curiosidad mató al gato. En este caso, ahí. Vale. Nada, saquemos a Charmeleon. Ojalá no me paralice nada más empezar. Sería muy sad. Charmeleon. A comer. Muerto. Insta kill. No, no lo maté. Rayito. A la verga. Ascuas. Pues muy bien. El 22 Diglett. Ya, Snorlax. Defensa X. ¿Cómo le voy a hacer? Ya vi la barba. Pa. Aquí se deberían dar grow lights. ¿Qué encontró? Vaya, Latano, muy bien. Pues Raticate y Vulpix. Vamos a ver cómo está el arcade. ¿Será que hay juegos en el arcade? ¿Será? Echemos un vistazo, a ver. Se me antoja mucho ir a ver qué hay en el arcade. Y así fue como acabé el directo jugando en el arcade. Directo 24 horas jugando en el arcade. Un Porygon. No se puede jugar, ¿verdad? No se puede jugar. Ah, pues... Fue al azar, pero bueno. Hola. Está tremendamente prohibido. A la verga, quítese. Pues bueno, se sabía. No podía necesitar a los niños en esta época a jugar en los arcades. Menos mal que está lluvia primero. Diglett, ay, uy, qué asco. A ver, pinche Diglett, ¿qué vas a hacer? No vale la pena. Cambiamos a Eevee. Pero creo que voy a usar Super Colmillo, así que me quedaré a mitad de la vida con Eevee. Triturar. Ah, ok. Mejor esto a la mitad de la vida. Triturar. Listo.
Tengo que colocar un botón especial para silenciar esto. Avanzado, tajos. Switch. Ah, oh, ahí está, silenciar con la L. Quitar silencio con la L también. Aplicar y aceptar. Sí, sí, listo, listo, ya sé que. Así nos evitamos problemas. Denme un momento, por favor. ¿Qué onda, compas? Ya llegué. Vamos a ir a curar y... y vamos ahora sí a vencer ahora sí al equipo. Al equipo Rocket. Bueno, a vencer, vamos, con fuerza. Ah, ok, cambiaron la... ¡Ah! Pues ya lo hice, bueno, mami. Pues ya entramos a la guarida. Esto me recuerda a... bueno, es que este juego es un remake, ¿no? Pero me recuerda mucho. Esto es lo que más me recuerda al rojo juego. Con Yolto Parálisis, está. Yo contando con Yolto Parálisis. Ya voy a cambiar a Diglett de primero. Porque yo contaba era con que iban a sacar al... iban a sacar a... los espectadores. Pues muy bien. Pensé que iban a sacar un tipo juego. Con suerte y no me pego yo solo.
Esto me encanta. A la verga, me lo voy a poner de una. Vamos a cambiarnos nosotros también. Ahora somos el Team Rocket, no mames. Listo. Infiltrados en el Team Rocket. No, no, no. Qué pendejo. Ah, qué burro. No, no mames. Pues muy bien. ¡Ay, tengo una idea! A ver, creo que aquí venden las rocas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien, André. Adiós. Pum, corto. Bueno, no muerto, pero. Pues muy bien.
Vamos a sacar a Ivy, que tiene mordisco. ¡No! ¡Ah, no mames! No, güey, por favor, güey. Despiértese por el cariño que le tengo, no mames, si vi. ¿Qué tengo aquí para eso? Efectos de veneno. Cura los problemas de estado. No. No, no. Uy, pensé que estaba más roto. Ahora sí, mordisco, vayas a la verga, güey. $800 por vencer. Ahora sí, subamos que ya sé lo que vamos a hacer. Bien. Vamos a ir rapidín, rapidín, rapidín a conseguir las piedras. Necesito la piedra planta. Para evolucionar a Whippingbell. Está más modernizado que antes. Para pa. Ok. Vamos al piso 1. Muy bien. ¿Te metes? No, no me diga que no venden aquí la roca. Pues, a ver. En el siguiente piso que era... Es que no tengo ni idea dónde comprar la roca, la necesitamos ya. Ah, aquí están, vale, muy bien. Ahora tengo una duda. Sí. Vamos a gastar el dinero, pero no estoy totalmente seguro si esto vaya a servir o si me dañe la partida. Así que vamos a guardar por si las moscas antes. No quiero que mi vieja esté en mi cabeza, así que... está aquí. Sí. Sí, exacto. Pues si no hacemos un soft reset. Ah, ok, no va a evolucionar, no quiere. Listo. Whipping Bell evolucionó a Victory Bell. Ok, el fósil elix también lo tenemos. Creo que si nos dejan el juego con más apertura,
No, no. Para conseguir vuelo primero tenemos que ya haber pasado por donde es Snorlax. Y no hemos pasado por donde es Snorlax porque primero tenemos que pasar por Pueblo Lavanda y arriba nos dan la Pokéflauta y ahí sí. Pues ok. Ya voy a cambiar a Diglett porque no me aguanto. Vamos a cambiarlo por Charmeleon, el Charmeleon. Ah, no, no. Sacamos a Victreebel. ¡Wow! Es gigante. Rockicos. ¡Ah, el té! Ya me dieron el té. Vale, pensé que iba a ser más difícil conseguir el té, pero ya tenemos el té. Según tengo entendido, nos podemos montar en Onix, ¿no? Tengo que hacer la prueba. ¿Qué dicen? ¿Hago la prueba? Hagamos la prueba, muchachos. Cambiamos a Diglett por Onix. Añadir al equipo. Ahí está. A ver, entramos. Sí, ala. Vale. Pues muy bien. Uno grande. Lo atrapo por la experiencia. Como ya saben, este juego es de atrapar nada más. Furia Dragón hasta apenas al 26. Gruñido, arañazo. Los policías corruptos a la verga. Justo como me la imaginé que iba a ser.
¿Ya curé? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, vamos aquí a donde lleguemos allá. Aquí al casino y dejamos aquí el directo. Tengo muchas cosas por hacer. Un montón, ¿no? Así que, pues bueno, espero que les haya gustado mucho el directo. No creo que más tarde vaya a ser directo, pero... pues si sale, pues sale, ¿no? Así que, pues bueno, gracias a los que están, estuvieron y estarán en los directos. Y pues... hasta la próxima. Adiós.